noche. Hola, buenas noches. Hola, hola. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estás? Vaya pelo, Diego. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo va la vida? ¿Escucháis esto de fondo? ¿Qué es esto? ¿Qué esta música? ¿Qué esta música? ¿Qué esta música? Amigos. Tengo aquí la Play 5. No hubiera sido posible sin la ayuda de una amiga. Ha costado mucho encontrarla. Tengo aquí el mando. Y vamos a jugar nada más y nada menos que... A ver si se ve. Estaría bastante nice, la verdad. God of War Ragnarok. Cuidadito. Bienvenidos. Mi intención, sinceramente, es... No se escucha nada. Ya empezamos. Vale. Va lentísimo. A ver. Espero que no haya ningún problema. Voy a volver a ponerlo, ¿vale? A ver si se oye. Voy a hacer la prueba. ¿Vale? A ver. A ver. Se escucha perfecto. Me cago en todo que tenía un montón de problemas para configurar el audio, ¿vale? Se oye bien, bien, chicos. No sé si habréis visto ya algo de God of War. Lo voy a subir un poco más. Luego lo regulamos, ¿vale? No sé si habréis visto algo de God of War. Yo, la verdad, no, porque no me quería spoilear. ¡Hola, María José! ¿Qué tal? Hoy va a ser esto muy de chill. Quiero pasarme todo el God of War. Sé que es un juego largo, me da igual. No tengo prisa, si queréis verlo, bienvenidos sois. Si ya lo habéis visto, pero queréis volver a verlo, bienvenidísimos seréis. Y si no, pues os quiero, ¿vale? Os quiero. Me he pillado la Play. Os enseño los juegos que tengo, ¿vale? A ver. Me venía con... Es que no podía comprarlo con otro pack que no fuera con el que me venía. Me venía con el Horizon Forbidden West, que no voy a enseñar porque es un código. Me venía con el Elden Ring, que no voy a jugar. Y me venía con el Gran Turismo 7, que igual si le doy algún try. Así que bueno, vamos a jugar a God of War Ragnarok, la verdad que tenía unas ganas que me cago en la puta, tío. Me cago en la hostia. Lo que me ha costado tener la Play, si no hubiera sido por una amiga, si no hubiera sido por Gemma, la verdad que no lo tendría. Así que, un beso para ti. Allá donde esté. Joder, parece que se hubiera muerto. Así que nada, no vengáis a tocar los cojones con Forza, porque no voy a jugar a Forza. Voy a jugar al God of War Ragnarok. Os tengo que confesar que no me he pasado el 1, pero sé cómo va la historia. Así que nada, vamos a empezar a ver si todo funciona bien, porque estoy un poco cagado, sinceramente. No he hecho ninguna prueba de si se ve bien o si se ve mal. Vosotros me diréis, ¿vale? Esto lo voy a resubir, ¿ok? Ahora es cuando me dice que tengo que hacer una actualización. Es muy probable, sinceramente, ¿verdad? Vale. Vale. Parece que no quiere ir bien esto hoy. Vale, lo tenemos. Inicio rápido. Ajustes comunes, calibración de sonido y preajustes de... Yo creo que inicio rápido, ¿no? ¿Por qué dejaste de subir farming? Porque me cansé, la verdad. Voy a subir un poco de brillo para que se vea un poco más brilloso. Y un poco más de brillo de IU. Priorizar rendimiento, calidad de favores... Ah, pues así. Así está, ¿no? Yo creo que está bien. Continuar. Equilibrado, menos volumen. Vale, finalizamos. Venga. Vamos a ver qué tal está God of War Ragnarok. La verdad que tenía unas ganas de jugarlo
Brutales, ¿eh? ¿Tienes una idea al menos? Sí, sí. Yo he jugado el 1, pero no me lo he pasado. Me he jugado la mitad. Pero no me lo he pasado. Pero este sí me lo voy a pasar, ¿eh? Y, no, y me lo compré para jugarlo de chill, fuera de directo y fuera de historias. Pero este me gustaría pasarlo con todos vosotros. Uy, 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 papacito. Resumen de God of War. ¿Queréis que veamos esto? ¿Queréis que veamos el resumen de God of War o empezamos directamente? Hostia, qué detalle, ¿no? Que haya un resumen de God of War aquí. Qué guapo, tío. Deberíais mirar los controles. A ver, está claro que los controles se parecerán a los del 1, digo yo, ¿no? Tiene toda la pinta. Muchas gracias, Juan, por esa suscripción, tío. A ver, ¿por qué no saltan las alertas? Ahora sí debería saltar, ¿no? ¿Y por qué está tan pequeña? Ahí está, Juan. Buenas, Paul, últimamente no paso mucho por directo, pero a que te dejo mi sub. Muchas gracias, Juan, tío. Bienvenido a la familia de nuevo. No te preocupes, hombre, cuando puedas. Vamos a ver el resumen, a ver si no dura 17 minutos. Así os enteráis todos un poco de lo que pasó, ¿vale? La madre del chico ha muerto. Murió la madre. Esparciéramos sus cenizas en la cumbre más alta de todos los reinos. Vale. ¿Qué era lo que quería la madre? Que esparciéramos las cenizas. Me gustan los forasteros, hazme caso. Eres una diosa. Sí, antaño fui la líder de los vales, pero ya no. Solo una persona viva puede llevaros a donde tenéis que ir. Deberéis cortarme la cabeza. El ojo de Odín está sobre ti, hermano. Y más desde que decidiste matar a los suyos. Uf. A este lugar decidí vivir como un hombre. Pero la verdad es que yo nací dios. Y tú también. Aquí es cuando le cuenta al hijo toda la historia, ¿eh? Siempre tiene consecuencias matar a un dios. Baldur. Aparta, Kratos, esto no tiene nada que ver. El hijo de Freya. A tomar por culo. Te quedaste sin hijo. Quedaste sin hijo. Madre era una gigante. Yo también lo soy. Pero queda una cosa que no entiendo. Los gigantes me llamaban Loki. Te responderé otro día. Esto es como una serie de Netflix, ¿eh? Venga, nueva partida. Toma por saco. Vamos a ver qué hay aquí. Quiero una historia. Quiero una misericordia. Quiero equilibrio. Quiero brutalidad. Quiero God of War. Yo creo que voy a ir con equilibrio, la verdad, chicos. Yo creo que voy a ir equilibrado. La vida equilibrada es siempre mejor. ¿Vosotros qué creéis? Yo creo que voy a ir equilibrado. O sea, quiero historia, pero quiero movida. O igual me pongo brutalidad. No sé qué ponerme, tío. Voy a ponerme equilibrio, porque tampoco me quiero yo aquí frustrar, la verdad. Me gustaría activar los subtítulos para que pudierais leerlo mejor y escucharlo. ¿Se oye bien o lo subo un poco? ¿Lo subo un poquito? Subo. ¿No sé mejor? Este juego hay que disfrutarlo, ¿eh? Escuchar la música, la banda sonora y toda la historia, tío. Y la puta mosca tocando los cojones. La verdad. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Mi hermanito viene, mi hijito. Ha cazado un cervecito, pobre animal. ¿Hambre?
Atreus. Hago todo lo que se menea, Atreus. ¿Y ahora qué? A casa. La tormenta empeorará. Las prepararé. Vale, me está temblando el mando, que me lo pongo los huevos y me hace masaje, os lo digo, ¿eh? Os digo una cosa, no estoy acostumbrado a jugar con el mando de la Play, es mi primera vez. Es la primera vez que juego la Play 5. Yo solo sé jugar mando de Xbox, ¿eh? Yo solo sé jugar. ¡Hostia! ¿Cómo se ve el puto juego, chaval? ¿Te ayudo? Atreus, por favor, deja de mirar ese tipo de páginas. En esa época ya sabemos que se veía por ahí. Listo. Hostia, no me digas que voy a conducir el trineo, chaval. Pues tiene toda la pinta. Sobrevivir al Fimbul Winter. Usa para mirar alrededor. Vale. Fimbul Fimbul Winter. Espero que Fenrir haya dormido algo. Quizá tenga apetito cuando lleguemos a casa. Sobrevivir al Fimbul Winter. Bastante enfermo, Atreus. Sí, pero ayer estaba un poco mejor. Aunque luego ya no. Pero si sigue comiendo, no me daré por vencido. Hostia, es increíble cómo llega a vibrar el mando, tío. ¿Cómo puedo llegar a vibrar tanto el mando, tío? Sí. ¿Es ella? Es ella. El símbolo está cerca. Voy a empezar a vetar a gente, ¿vale? Que venga a tocar los huevos. Quiero estar tranquilo, gracias. ¡Hostias! El buen reencuentro, ¿eh? Quita de en medio, coño. Fuera de aquí. Fuera de mi vista, perro. ¡Hostias! Ahora sí que lo llevo yo, esto. Nunca lo hace. Atento. ¿Y qué tengo que esquivar? Ah. Hola, Paul. Recién terminé de ver el vídeo de RX7Y, ahora ver el directo. Un momento, que no oigo nada. Estoy aquí un poco liado, un momento. Tenemos que alejarnos de ella. Lo intento. Allí, pero ¿qué? Hostias. Es la nueva carta de Clash Royale. Van a caer. Es el Fénix. Me ha faltado poco. Ese Fénix que revive. Joder, chaval. Qué locura, ¿no? ¡Me estoy escurriendo! ¿Cómo? ¡Oh, padre! ¡Te tengo! ¡Aguanta! Bienvenido, Axel. Muchas gracias por los vídeos, tío. Espero que disfrutes del stream. Y espero que te haya gustado el vídeo del tunedito. Hostia, chaval. Todo esto porque le matamos a su hijo. No me obligues a hacerlo.
Hazlo, hazlo, hazlo. Qué pesado el pájaro, coño. Dale un poco al piste. Joder, cómo vira el mando, tío. Es increíble. Pues ya estaría. Lo conseguimos. ¿A que sí, Juan? Un poco exagerada, ¿no? Chicos, un poco exagerados, ¿no? O sea, yo creo que no es para tanto, tío. Es que de verdad, tío. La peña últimamente está muy piel fina, ¿eh? Muy piel fina últimamente. Ojalá que pasara página. Christopher Judge. Maté a su hijo. No se pasa página con. Hombre, que no. Anda que no. Qué pesado era su hijo, también os lo digo, pesadísimo. Os estoy tapando los nombres de la gente que lo ha. En honor a la gente que lo ha creado. Lo voy a enseñar, ¿vale? Luego lo pongo. Fimbulwinter. Aquí brilla algo. Algún día. Joder. Chicos, ¿vosotros creéis que la Freya está exagerando un poco? Porque solo le matamos el hijo, ¿no? Un poco de exageración, yo creo. ¿No estáis viendo un poquito de dramatismo sobre exagerado, chicos? Yo creo que sí, ¿eh? Es que, de verdad, no es para tanto, ¿no? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Shine, shine! ¡Shinecito! ¡Cuyo, coño, coño, coño! Que viene Shine y viene Tejeriño. Pero bueno, 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 bueno. ¡Shineriño! Muchas gracias, chicos. Un beso para vosotros. Espero que haya ido bien el 100% en Monza. También te digo una cosa, ¿por qué lo has hecho en Monza y no en México, Tejeriño? Muchas gracias, de verdad, chicos. Bienvenido, ¿eh? Bienvenidos todos. A la próxima no fallo, lo intento. Es que, tío, me cago en la hostia. Digo México... Brasil, Brasil, perdón, Brasil, Brasil. Se me ha ido la cabeza, tío, se me ha ido la cabeza. Brasil. Bueno, Shine, me has hecho una raid, luego otra, de dos raids de Shine. Muchas gracias, Shine, por las dos raids, tío. Muchas gracias. Nunca me habían hecho dos raids, ¿eh? De verdad, nunca. Dos raids seguidas del mismo, ¿eh? Increíble. No, ya, ya, ya lo estoy viendo que se ha rayado ya. ¡Tejeriño! Ah, que lo hicisteis ayer. Vale, vale. Pues entonces nada, no lo sabía que lo hicisteis ayer. Bueno, pues yo estoy aquí probando el World of War. No lo oigo. Que mandó la Play hoy y me lo quiero gozar. Henry. Estamos en casa. ¿Estás bien? No, no está bien, la verdad. Está un poco mal. Se ve todo bien, chavales. God of War. Un poquito jugando al God of War. Se ve, se oye todo nice, ¿no? Sí, sí, me lo voy a gozar. Que flipas. El audio no petardea, ¿no? Porque es que se me ha desconfigurado todo. Antes. Creo que ahora va bien, ¿no? Va bastante nice. Te he echado de menos. Y la comida. ¿Tienes hambre? Ven, se oye muy sensual. Muchas gracias, Tejeriño. Come. Es muy grande. Hostia, eso suena un poco mal, ¿no? Come. Es muy grande. ¡Eduard, loco! Eres un grande pau. Cógelo. Muchas gracias, de verdad. Mira, me da igual, miudo, me da igual que sea verdad o sea mentira. Baneado. Hala. Muchas gracias, Eduard, tío. Tarado, ¿eh? Bienvenido a la familia. Muchas gracias de nuevo. Cuatro mesazos. Grande. Tienes que estar preparado. Quien me haga spoiler, baneado. Y si os cruzo por la calle, la gente que me hagáis spoiler, bofetón. No empecemos. No empecemos ya que se muere el perro, tío. Es muy bueno y muy valiente, rápido y fuerte. Esto no, por favor, tío. Ahora debes descansar, ¿de acuerdo? Oscar, te vas baneado, ¿eh? Yo estaré bien. Deja de aguantar. Tienes que irte.
Joder, colega. Hola, soy la tristeza. Reentrado al chat. A ver, Tejeriña, has cargado el momento emotivo, ¿eh? Oh, shit. Gracias por la sub, Tejeriño, perro. 2 meses. Bienvenido a la familia. Uy. Tarado, ¿eh? Muchas gracias, Tejeriño. De verdad te lo agradezco, tío. ¿Qué? No. Todavía es de noche. La noche no detiene a los enemigos. Voy a hacer la cámara un poco más pequeña, ¿vale? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno. Lepa, estamos de vuelta. Bueno. No nos escondemos. Nos preparamos para luchar y tú. Ahora agradezco, ¿vale, chicos? Hola, Pau. El tiempo se acaba. Las profecías dicen que después viene el Ragnarok. La guerra se acerca. Loki tendría que estar haciendo algo ahora, eso piensa todo el mundo. Mi historia no se acaba escondido aquí. Arturito, muchas gracias por los bits. Pitfox. Averiguar quién es Loki. 32 meses, Dios mío. Gracias por el Prime, de verdad, tío. Bienvenido a la familia. Lo agradezco un huevo, de verdad, tío. Solo quiero respuestas. Putísimo crack. Si esas respuestas llevan a una. Muchísimas gracias, de verdad, tío. Puede que madre quisiera eso. Tú no sabes lo que ella quería. ¡Ojo, Eduardo! ¡Hacen por los 100 bits! Tren del IP. Un poquito de tren del IP, ¿eh? Un poquito de tren del IP, ¿eh? Bueno, esto es como siempre, discutiendo. Muchas gracias, de verdad. Por los 100 bits, tío. Te lo agradezco un huevo. Un poquito de tren del IP, tío. Un poquito de tren del IP. Siempre va bien. Oye. ¿Te importa dejarnos un rato? Sí, la verdad. Dejaré que haga algo ahí, tranquilito. Arturito, muchas gracias por los 15 bits, tío. Chiqui mil perdido. Nada, acabamos de empezar, llevamos media hora solo. Yo quiero empezar a dar de hostias ya. ¡Ojo! Eduardo regalando esos 400 bits. ¿Pero qué me estás contando? Muchísimas gracias, Eduardo, tío, por regalar esa sub, Arturito. Tarado, ¿eh? Grande, Eduardo, te lo agradezco un huevo. Coño, la cabeza parlante. Muchas gracias, tío. Gracias por el apoyo, de verdad. Hostia. Vaya. Reconocería esa expresión taciturna en cualquier sitio. Lo agradezco, tío. Muchísimas gracias. ¿Quieres contarme lo que ha pasado? Hostia, ¿de qué me suena esta voz? El lobo ha muerto. El lobo ha muerto. Ay, no. No, Fenrir, no. A mí me quedaría mejor la voz de Kratos, ¿eh? No muy bien. No muy bien. Ahora va a enterrarlo. Maldición. Carnalseta. Muchas gracias, bienvenida. Aquí me veo con la Play 105. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Que descanses. Quedaría bastante interesante la voz de Kratos con esta, ¿eh? Bueno, puedo ya pegar putazos, tío, por favor. El ambiente amerita una, ¿eh? Si la voz le hiciera Paul, me compraba el juego ahora mismo. Tengo que estudiar algo de doblaje, chicos. Level 5 no hay huevo, estamos en level 2, ¿eh? Y así es como Kratos descubrió en su interior que la guerra no lo era todo en este mundo. ¿Me censuran?
Hostia, Eduard, te estás volviendo completamente majareta, tío. Ojo, ojo. Fumada, ¿eh? Gracias por los 500 bits, tío, de verdad, Eduard. Muchas gracias, loco. Oh, shit. Muchísimas gracias, Eduard, tío. Te lo agradezco un huevo. Qué grande. Nivel 2, ¿eh? Casi 3. ¿Vienes conmigo? Oh, shit. Hey. ¿Estás listo? Andas como si llevaras a Ymir sentado. Bueno. Te sigo. Muy bien, cascarrabias. Bueno, Eduard. ¡Tarado, eh! Eduard. Estás volviendo completamente loco, ¿eh? ¿Quieres que descifre tus gruñidos? Muchísimas gracias, tío. Dime lo que piensas. Sí, sí, sé que es la mujer de Kratos. Sí, un lobo. No, no se había visto nunca, ¿no? Es el orden natural de las cosas. Grande, Eduard, tío. Nivel 3, ¿eh? Grande, tío. Una presa. Shh. Acércate lentamente. No pasa nada, pequeño. Queremos ayudar. ¿Verdad? Venga, ya él casi caigo. No. Venga. El lobo enfermo que vimos más allá de nuestro... Bueno, sí, se vio envuelta en un montón de tela y luego incinerada. Pero nunca se le vio la cara, tío. Debimos actuar. No era asunto nuestro. Ahora sí. No es necesario que un problema deba llegar hasta nuestra puerta para afrontarlo. Bueno, eso habría que verlo, la verdad. With my sinceridad. María Jose Piña. Actuemos. María Jose Piña. Muchas gracias por esos bits, María Jose Piña. No nos escondemos. No nos escondemos. Joder, qué locura tú. Uy, troncos que tengo que apartar. Dejen paso a Kratos. Bueno. Se vino. Eduard acaba de regalar 5 subs. Sandrips, Pupis Chris, Pablo, Joelito y el guardián de las llaves. Boom, explosión. Nivel 3 completado. Boom. Nivel 4, 27%. Boom, Eduard viene, saca su tremendo tronco y dice: estas suscripciones son para Kratos. Y ya estaría. And that's it. And that is all. Muchas gracias, Eduard, tío, de verdad. ¡Tarado, eh! Menudo crack. Ojo que sigue. Regalando una sub a Oscar. Eduard ha dicho: hoy me voy a gastar dinero en Bormanzan. Y es lo mejor que puedes hacer. Muchas gracias, tío. Bueno. Espera que seguimos. Suscripción regalada a Oscar. Suscripción regalada a Octi. Bueno. Eduard. ¿Qué hago yo ahora? ¿Cómo te agradezco todo esto, tío? Acabamos de empezar. Me cago en todo. Muchísimas gracias, tío. De verdad. Gracias por el apoyo, ¿eh? Nivel 4, 71%. Ya está. Los regales más. Bueno. Espérate. Nivel 5. Nivel 5 del tren del hippie. Level 5 millas, brother. 1000 fucking bits. Eduard. No sé si es Edward o Eduard. Es que Eduard es en catalán. Eduard, supongo que será, ¿no? Madre del amor hermoso, tío. Otros 15. Bueno. Muchas gracias, tío, de verdad, Eduard. Eres un putísimo crack. Gracias por tu apoyo. Gracias por ese nivel 5 del tren del tren del hype. Ojo. Trocotroker también. Trocotroco, tracata. Punto. Ala. Eso, punto y final. Muchas gracias, tío, por el Prime, Trocotroker. De verdad, bienvenido a la familia por esos 3 mesazos, crack. Eduard, ya basta. Se te ha ido la cabeza, tío. Muchísimas gracias. Hacía mucho tiempo que nos llevábamos al nivel 5, ¿eh? Es una locura esto, tú.
Muchas gracias a todos, de verdad, por vuestros subs, por vuestros bits y por vuestras regalaciones. Os lo agradezco infinitamente. Vamos a sobrevivir al Fimbul Winter. Muchas gracias, chicos, tíos. De verdad, o sea, no hay palabras. Dale un beso a Freya. Dale un beso a Freya. A Freya no. A, hostia, se me ha ido el nombre. Fey, Fey. Joder, Freya, yo, ¿sabes? Freya. Fey. Falle. Falle. Camino despejado. Esos son los mismos controles que el 1, tío. Oh, shit. Le voy a partir la boca al lobo, ¿eh? Claro, son los mismos controles, pero es que yo lo jugué con mando de Xbox, porque lo jugué en PC. Fey. Fey. El tiempo se agota, mi amor. Y aún queda mucho que hacer. ¡Hala! Sello. Ya te pueden mandar por correos, Kratos. Hermano. ¿Hermano? O sea, que te acaba de avisar de que vas más lento que un caracol, tú. Así que hay que darse un poco de prisa. Tanta cinemática. Hay que empezar a repartir hostias. Venga. ¿Dónde está Atreus? Te gritaba por eso. Se fue a enterrar al lobo y no ha vuelto. Hace mucho tiempo. No andará lejos. Venga, vámonos. En la cabeza llavero. A seguir con el con la historia. Let's go. ¿Ya? Dime que sí, por favor. Encuentra a Atreus. Perfecto. Ver en el códice. Vale, esto es toda la info, ¿no? Vale, hay un problema aquí. ¿Qué hago? ¿Bajo la cámara? ¿La subo? ¿Qué cojones hago? Sí, son los mismos controles, ¿eh? Exactamente los mismos. ¿Se ve bien esto? ¿Es cambios así rápidos? A ver, déjame mirar. Sí, se ve todo perfecto, ¿no? Se ve perfecto, ¿verdad? Venga, pues vamos. ¿Dónde está Atreus? El Baldur es demasiado inestable. El chico no lo intentaría. Por aquí, seguro. Esto no lo ha abierto nadie. Tampoco hay huellas por aquí. Hostia, la nieve. Que van al río congelado. Hostia, la nieve, cómo se ve, chaval. El fuego se está extinguiendo. ¿A dónde puede haber ido desde aquí? Pasó por aquí. Me cago en la hostia, que estos gatillos oponen resistencia, tío. What the fuck? Sueño con el pasado. Esto los de Xbox no lo tienen. Sobre los días negros de Grecia, no. Bosque salvaje. Superior. No querrás decir que hablas con fantasmas otra vez, hermano. ¿Qué cojones, tío? Qué raro. Se hace súper raro, tío. Digo, ya me he cargado el gatillo. Hermano. Promoción en curso, ojo. ¿Qué es esto de promoción en curso? Eso es. Venga, venga, venga. Venid para aquí, perros. Os voy a reventar la cabeza a todos. Venga. ¿Quién es el primero? Tú. Venga. Toma. Ven aquí, ven. Toma, perro. Toma, toma. Hala. Hala. A la izquierda. Bueno. ¿Quién más? ¿Tú? Hostia, chaval.
Malditos saqueadores. No deberían estar tan cerca. Vale, pues ya estaría, ¿no? Está el símbolo protector. Hay un arma. Pues ya estaría, ¿no? Pues ya estaría, ¿no? Play 5. Y bien, tenías razón. El símbolo está roto. Eso explica lo de los intrusos. ¿Qué ocurrió aquí? Hostia, tío. La paliza que les hemos pegado a esos ha sido pequeña. ¿Al muerto? ¿Una pelea? Hay que buscar a Atreus. Sí, entre las bestias y los saqueadores habrá encontrado un refugio. Sigamos el rastro. Aparecerá. Estos cofres en el 1 te daban plata y te daban movidas. Mira, 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 mira. Ya empezamos. Este juego es muy de... Revísalo todo que hay premio, ¿eh? Revísalo todo que hay premio. Ajá, el rastro sigue tras ese desnivel si despejas el camino. ¿Se te ocurre por qué querría alejarse el chico? Discutimos. Me acusa de esconderme de Odín. Después de matar a tres de sus congéneres, no me parece. Otro cofre, tú. Pero aquí no podemos pasar. Hay que buscar la manera de llegar. De vivir solo. Esto va sobre esa profecía. El mero hecho de que los gigantes te tuvieran muerto en una pared llena de predicciones. Bo, qué fácil, ¿no? Yo no creo en las profecías. Bueno, yo no creo en las profecías. Dame cosas. Plata. Voy a subirlo un poco, ¿vale? Voy a subir un poco esto. Vamos a subir un poco esto. Para que así no interfiera en lo que vamos encontrando, tío. ¿Qué os parece? Ahí está bien. Creo que sí, ¿no? Ahora mejor, ¿no? ¿Os molesta ahí la cámara o está bien? Yo creo que está bien, ¿no? ¿Y qué crees tú de las profecías? Vale, perfecto, pues la dejamos ahí. Soy escéptico por naturaleza, pero hemos visto cosas inexplicables, así que por muy inteligente. Uy, 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 uy. Aquí va a haber follón, ¿eh? Ya ves que sí. Ya ves que sí. Despertar de escarcha. Hostias. Madre mía, qué brutalidad, tío. Hay un cofrazo ahí de los gordos, ¿eh? A ver. Eduard, me llaman. Me acabo de ganar un emblema de 5.000 bitardos. ¿Qué dice pronto, amigo? ¿Dónde la escarcha? En el 1 no estaba. Por lo menos al inicio. Es que yo no me lo acaba de pasar, pero... Venid para que venid. Muy bien. De momento no me están oponiendo mucha resistencia, sinceramente. Que está Atreus. Atrás, vuelve. No, no, yo prefiero el cofre que Atreus. Ahora, métete la cadena por el culo. Derecha. Ah, que me avisa. Ahora me avisa la cabeza, ¿no? Antes me avisaba Atreus. Joder, chaval, vaya brut. No creo que sean exploradores. Tiene que haber un campamento cerca. Sé lo que piensas, hermano. Pero Atreus sabrá. Dame el cofre gordo. Enseñaste bien.
Para algunos cofres hay caminos secundarios muy escondidos. Tienes que fijarte bien. Efectivamente, tío. Hierro forjado. Agárrame de la de lado. Oh, shit. Oh, shit, shit, shit. ¿Esto lo puedo romper? No. Vale, hay que volver hacia atrás. A no ser que tenga que trepar por aquí. No, no tiene mucho sentido. Hola, Dead Boy, ¿qué tal? A ver, Atreus, ¿dónde cojones estás, tío? ¿Hay mapa de esto? ¿Puedo mirar? Ah, sí, sí, aquí. Pero, ah, vale, 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 vale. Ir al diario, la senda. El farming lo volveré a subir igual algún día de estos. Os daré una sorpresita, ya veremos, ¿vale? Ya veremos. We will see in the future. Estáis un poco a tope con el farming, ¿no? Hay un cofre ahí. ¿Por dónde puedo subir? Hola, Nestordi. Hola, GC. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? A ver. Hay un cofre ahí, en lo alto. Ah, vale, vale. Soy tonto. Me acabo de dar cuenta de lo que tengo que hacer, ¿no? Vale. Me acabo de dar cuenta. Un poco tarde, pero me he dado cuenta. Y tu nuevo bidón de Mombazo. ¿Y en la gasolina te has dejado el bidón de gasolina? Como siempre, tío. Es que siempre me dejo el bidón de gasolina por ahí, ¿eh? Soy un desastre, Angelus. Soy un desastre, tío. Era por aquí, tío. Yo no me fijé. Antorchas. Y el rastro lleva a esa cueva. Dame plata. Pues ya sabemos a dónde. Te robo en la cara, perro. Seguro que encontramos cómo entrar. Boom. Boom. ¿O se puede hacer eso? Sí, entramos por aquí. ¿Eres de los que rescataste a los lobos? No. No llevan aquí mucho tiempo. ¿Cuántos juegos tendrás en la PC de la NASA? Pues creo que tengo como 700 juegos en Steam. Solo en Steam, una locura, tío. Y no juega ninguno. Muerte desde arriba. Sprint hacia un borde. Bueno, eso de muerte. ¿Dónde está el otro? ¿Lo he matado? No, pensaba que no lo había matado al otro. Ah, es que no lo he matado. Ah, sí, sí. Este es otro. Toma. Le he clavado un hacha en toda la cara, tío. Le he clavado el hacha en todo el melonardio, tío. Vale, aquí hay algo más. ¿Para cuándo en Eliminator? No os preocupéis, Eliminator habrá pronto. ¿Tiene un juego Call of Duty? Sí, de hecho lo he subido. Me he pasado la campaña casi. Por cierto, la campaña es algo que nos queda pendiente, ¿eh? Tengo que pasármela, que me está gustando muchísimo. Pero claro, es que God of War is God of War, my brother, my sister, English ma, ¿eh? Vale. Aquí hay... ¿Qué oso? Vale. A ver, sal de ahí. Tiene una onda. Yo tengo una Suzuki. A ver, una hostia así contra la pared te tiene que matar, o sea, no me jodas. ¿Cómo lo puedo parar? Bueno, espérate, vamos a hacer una cosa. Nada, ni onda ni polla, se acabó. ¿Qué me gusta más, hacer directos o grabar? Depende.
Creo que estoy viendo que romper cosas no me da nada luego, entonces... Creo que voy a parar de romper cosas. No, no da nada, ¿eh? Vale. Tío, están los cofres muy a la vista, ¿no? Ah, que no puedo pillarlo este. No puedo pillar este. ¿No me deja pillarlo? ¿Por? ¿Por qué no puedo abrir el cofre, tíos? ¿Por qué no puedo abrir este cofre, tío? Hola, chicos. ¡Que no puedo subir! ¡No puedo hacer nada, tío! ¿Será porque están estas dos aquí abajo? Y estoy en modo combate. Ah, que me ha dejado un cofre aquí abajo. Ahora sí podré, ¿no? Ahora sí, vale, es por eso. Cuando estás en batalla no puedes abrir los cofres. Yo lo acabo de ver, ¿eh? Muchas gracias, tío, por decírmelo. Lo acabo de comprobar en mis propias carnes. El rastro vuelve a salir. Hay que subir de algún modo para seguirlo. O sea, eso no sé si pasaba en el 1, no me acuerdo, tío. O nunca dio la coincidencia de... Quizá Atreus vino buscando refugio. De que tenía un cofre, estaba en modo combate. Y luego apareció el oso desbocado. Menuda armó el oso, desde luego. ¿Crees que estaría persiguiendo a Atreus? O bien el oso estaba herido y Atreus lo seguía para ayudarlo, que ya sabemos cómo es el chico. Sí, la verdad. La verdad que ahí le has dado. ¡Atreus! ¿Dónde estás? ¡Coño! ¡Joder, chaval! Genial, vamos con el oso o él con nosotros. No me jodas. Vaya. ¡Qué más arrinconado, tío! ¡Eso no se vale! ¡Buah, chaval! ¡Por la derecha, hermano! Ahora sí, oso. Vale, pues te lo he explicado, ¿no? Joder, tío. Dale antes de que me sopee otra vez. Joder, que no me puedo esquivar, coño. Dame vida. Dame vida. Joder, el oso, ¿cómo me está poniendo? Detrás de ti, cuidado. Me le entró la boca. Parado.
Madre de Dios. Dios, esquívalo, coño, pareces tonto. Este es el primer boss y me está poniendo fino. Pues ya verás los otros. Coño. Pero no me jodas. Atreus. Pero no me jodas. Atreus. 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 ¿Qué? ¿Qué cojones? Céntrate y luego sana. ¿Qué ha pasado? Enterré a Fenrir. Y entonces no estoy seguro. Estaba muy triste. Muy bien. Y luego enfadado. Tenía miedo. Luego me parece que corrí. Había un oso. Como que eras tú, amigo. Me atacó y yo le ataqué a él. Por qué puto calor, tío. Sería un sueño. Tus emociones. Y la puta mosca tocando las narices. Te transformaron. Yo no sabía que podía hacer eso. Yo tampoco, la verdad. Ese es el motivo por el que debes seguir entrenando. Todo el puto día entrenando. No conocemos todas tus habilidades. Quizás sean peligrosas sin una disciplina que las controle. Ya me has enseñado disciplina. Necesito algo más. Necesito respuestas. Y tú no las tienes. Solo las tenía tu madre. Y se las llevó al infierno con ella. Ya empezamos otra vez a discutir, tío. ¿Y si hubiera alguien que pudiera ayudarnos? Alguien que nos diera respuestas sobre los gigantes y sobre quién es Loki. Atreus. ¿Comprender eso no crees que me ayudaría? Atreus. Escúchame. He podido matarte. Hasta que sepas controlarte, no correré riesgos innecesarios. La inacción también es un riesgo. Es lo que tú dices. No pienses como padre por un momento y hazlo como un general. ¡No! No. Recomponte. Bueno, trofeito. Estoy hecho polvo, ¿eh? Dios, qué raro es que se ponga el gatillo duro, tío.
Está bastante guapo, ¿eh? Por aquí. ¿Qué? ¿Hablamos de lo de la transformación en oso? Sí. No. Pero no ahora. Hay que reparar. El Divo. Recomiendo el Divo. ¿Qué le pasó al símbolo protector? Fuiste tú. ¿O sea que me culpas? No te estoy culpando. Madre mía, la nieve, chaval. Bueno, eso díselo a tu tono. Uy, aquí va a haber movida, ¿eh? Vale, Fecha está acompañando. ¡Nista! Toma, toma. Ven aquí, ven. Lo remato yo. Uy. Madre mía, los hostias que mete Atreus, ¿no? ¡Hostia, lo he partido por la mitad! He partido el torso por la mitad. Además de oír los pensamientos de las criaturas y tu don del habla, ¿se ha manifestado alguna otra habilidad mágica? Realmente no. Una verga enorme. ¿Qué pasa con él? Cuando murió, lanzaste un hechizo. No, no es cierto. Pero vi una luz. No sé de qué estás hablando. Un truco del fin del winter, quizá. Dado mi sino. Tío, no dan nada por romper esto. ¿Qué es esto? Ya sé dónde estamos. Un bicho. Tío, sabía que se podría hacer eso. Está guapísimo. Bueno, la bugueación de Atreus. ¿Es toda esa sangre? Es tuya, Atreus. ¿En serio? O puede ser de una presa que ibas arrastrando, supongo. No sé si eso me hace sentir mejor. ¿Y ahora qué? Uy, aquí se huele algo, ¿eh? Bienvenidos a Harry Potter. Joder, tío. No pretendía. La intención no importa. Solo las consecuencias. ¿Qué hacemos? Nada. Que la naturaleza decida. ¿Por qué es tan triste esto, tío? Atreus, eres un cabrón, tío. Te has cargado a su madre, loco. Bambi 3.0. Se acerca una tormenta. ¿No hace ya bastante frío? Ya casi estamos en casa. Yo al final lloro hoy, tío. Uy, aquí se huele boss, ¿eh? Aquí se huele... Haz algo, Atreus, coño, y deja de hablar. Leñador en mis tiempos libres. A ver, ¿quién dispara? Ya no disparará más este. Dame esto. Hostia, qué pesado.
Iniesta. Iniesta. Detrás de ti, cuidado. Iniesta. Vale. Oh, son muchísimos. Viendo experiencia. Gaining XP. Estoy viendo tu vídeo del RX7. Pues espero que te guste. Espero que te guste, tío. Qué bien estaría que el templo de Tyr siguiera funcionando para poder irnos de Midgard. Dicen que el Fimbulwinter afecta a todos los... Fimbulwinter. Vale, pero las cosas no pueden estar peor que aquí. La verdad que no. Venga, Atreus. Te pesa la cabeza. Atreus, que te pesa la cabeza, tío. Me haces un chupachup, tío. ¡Svana! ¡Agarrame la banana! ¡Atreus! ¡A dormir, me cago la hostia! ¡Deja de dar vuelta, coño, a la puta cama! ¡Vamos! ¡A dormir, cojones! ¡Cállate ya, mimir! ¡Y vete a mimir de la puta vez! ¡Pesado, coño! ¡La cabeza, qué pesado, tío! ¡Dios, tío! Hace mucho que vamos juntos. Si eso quieres decir. Shit. Dame eso. Dame eso, por favor, por favor. El venado aquí colgado. Hay otros tipos de cansancio, chico. Lo sabrás cuando te hagas mayor. Quiero las espadas del caos. Como los huevos, que los tengo bien colgados. Descansad, hermanos. Por la mañana veremos todo con otros ojos. A dormir, coño. Que mañana hay que editar y grabar. Dios mío, tío. Oh, esto ya sabéis lo que es, ¿no? Esto huele un poco a Aitor. Hostia. Esto es la última escena, ¿verdad? ¿Puedo pasar? Esto es la última escena del 1, tío. Creo, ¿no? Tengo hidromiel. No seré muy buena compañía. Seguro que tenemos muchas cosas de las que hablar. Adelante. Hostia, es gigante, chaval. Voy a quitar la cámara para que lo veáis bien. ¿Por qué hay cuervos? Tío, se parece un poco a Ibai, ¿eh? La cara y el pelo rojo, tío. ¡Bum! Hostia, qué tensión, ¿eh? Hay una tensión aquí. ¡Joder! A ver quién la tiene más grande, ¿no? Ahora tú, ahora tú. No me lo puedo creer. Vaya comparación, tío. Bueno, ni punto de comparación, mejor dicho. ¿Qué le iba a dar hidromiel al chaval? Habérmelo dicho antes de echarlo. ¿Por qué estás aquí? Estoy siendo educado.
Pareces ser una persona calmada y razonable. ¿Lo eres? ¿Una persona calmada y razonable? Si el momento llama a la calma. Yo diría que el momento llama a la calma. Sí. ¿Quién falta, tío? Atreus, abre la puerta. ¿Este quién cojones es? ¡Este es Odín! ¡Este es Odín! Ya sabes quién soy. Antes de la llegada del invierno, hubo ciertos malentendidos, desafortunados. Pero ahora ya sabemos todos con quién estamos tratando. Ahora, lo que les hiciste a sus chicos, defensa propia. Los Aesir vivimos para morir. Y a decir verdad, eran bastante... Bueno, más tensión imposible. Pero Baldur tenía su valor. Pues Baldur ya no está. Era mi mejor rastreador, el más cercano. Pues te buscas otro. Sí, había perdido el juicio. Pero era útil y ahora ya no está gracias a ti. ¿Me sigues? Estás en deuda. Ya no tienes gracia. ¿Qué quieres? Joder, Odín, chaval. ¿Qué hay de la paz? ¿Cómo le sienta la paz al estimado y retirado dios de la guerra? ¿Dejamos de matarnos entre nosotros? Eso nunca. ¿Y si te quedas en casa, descansando, sin buscar pelea conmigo, y yo no la tendré contigo? Por supuesto, esto implica que ese tiene que dejar de buscar a Tyr. Sí. Sabemos lo que has estado haciendo. Mejor para. Los métodos de Tyr han muerto. Él está muerto. ¿Lo entiendes? Y ya está, quedamos en paz. Mira, mejoraré mi oferta. Quédate con el prisionero que sé que rescataste. ¡Así es! Sé que estás aquí, en algún lugar, mierdecilla con exceso de labia. ¿Por qué deberías creerme? Joder. ¿Cuánto has respetado tus promesas? Ahí está, mi viejo camarada. Ha perdido peso. Si te dice que la nieve es blanca, miente. ¿Qué clase de sabiduría es esa? ¿Es que la cabeza más inteligente no puede ver más allá? ¿Y que todos queremos lo mismo? Está bien. Te propongo un buen trato. Saldaré tu deuda con mi ex. Te quitaré a Freya de encima. Mantén a tu chico a salvo. Eso es lo que quieres, ¿verdad? ¿Qué me dices? No. No tardes todo el día. Basta ya. Llevo mucho tiempo esperando esto. No eres de aquí, pero tenemos una tradición llamada Vago en Sangre. Me das una parte de ti a cambio de lo que le has quitado a mi familia. Ya lo verás. ¡Ah!
Buah, no me jodas. ¿Te tengo que dar de hostias? Eso, ¿contra Thor? Ahora muéstrame al asesino de dioses del desanto. Bueno, 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 espérate, espérate. Yo no buscaba pelea con tu hermano. Me da igual. Levanta y golpéame como un dios. Me ofende. Joder, tío. Así. Me esquiva súper rápido. Hostias. Y tú eras el dios de la guerra. Toma, patada en la boca. Toma. Pues te lo estoy explicando un poco, chaval. ¿Conoces mi pasado? Lo del fantasma de Esparta. ¡Tortazo! Sí. Entonces sabes de lo que soy capaz. Enséñamelo. ¡Hostias! Ahora sí es una pelea. Me habría gustado ver tus espadas. Supongo que ya no es. Joder, no puedo esquivar eso, tío. Debería ser mucho mejor. Joder. Dame curación. Deja de contenerte. Vete. ¿Se va a romper el suelo? Joder, el aplauso mágico, tú. Eres un maldito inútil. Escupes en la memoria de mis hijos. No sé cómo perdieron contra ti. ¡Esto es por Magni! Siento lo de tu estatua, Tyr, viejo fanático y estirado. Hostia, si no peleas sucio, es como si no peleases, ¿verdad? Bueno, 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 bueno. Bueno, me va a matar, ¿eh? Me está destruyendo, tío. Enséñame tu monstruo interior. ¡Te asusta ensuciarte las manos! ¿Este es el dios que asesinó a un panteón porque hirieron sus sentimientos? ¡Joder, tío! ¡Me cago en todo! Me mata. Me mató. Me mató. Empezamos desde arriba, ¿no? Vale. Enséñame tu monstruo interior. Tus hijos atacaron primero. Joder. Mierda, el aplauso supersónico, tío. ¿Este es el dios que asesinó a un panteón porque hirieron sus sentimientos? ¡Cuños! ¿Un golpe de suerte? ¿Mis hijos murieron por puta suerte? ¡Imbécil! ¿Crees que puedes venir aquí, convertirte en padre y pasar página? La cosa no funciona. Eres un destructor como yo. ¡Suelo!
me jodas. Pero si le estoy dando al círculo. Yo decido cuándo se acaba. Ah, que no se ha acabado. ¡Me he revivido! No me iré hasta ver al verdadero tú. ¡Levántate! Me ha hecho una RCP. Me hizo una RCP, tío. Dead Boy, por favor, puedes parar de hacerme spoiler, gracias. ¿Mis chicos cayeron contra ti? ¡Muéstrame quién eres! Mierda. ¿Este es el hombre que se enfrentó a Sigrun, la reina Valquiria? Joder, tío, quiero coger la vida, tío. Le he esquivado. ¿Este es el dios extranjero que venció a Baldur? Me está tocando el culo. Joder, la que le estoy metiendo. Esto es por Mami. Puño, Harry Potter. Muerto. Lo colocas el último. ¿Qué mierda dices? Modi nos buscó por temor hacia ti. Murió de las heridas que le infligiste. Vaya, ahora eres el padre del año. ¡Hostias! Eso me suena. ¿Qué? No importa. ¡Otra vez! No me lo puedo creer. Me va a matar, eh. Tus consejos de padre me importan una mierda. ¡Quiero ver al dios de la guerra! Tú empezaste esto. Yo le pondré fin. Uf. Pilla, pilla la vida. Pilla la vida, coño. Libera al dios de la guerra. Voy. Muéstramelo. Uno más y lo libero. Ahí está. No le he bajado nada de vida, tío. ¿Dónde está tu amor por la lucha? Mierda. Le he dado el L1, tío. Eso es inesquivable, ¿no? Vas a unirte a tus hijos. Ya veo por qué hasta esta versión de ti pudo con mis hijos. Incluso esta pobre versión de ti. Pero yo no soy como mis hijos. Y tu hijo, el Padre Supremo, tiene planes para él. ¡Uma, chaval! Venga, a tu dentista le ha gustado esto. Ahí está. Ahí está el dios de la guerra. Da por saldada tu deuda de sangre. Nos veremos.
Se pira cuando ve que me lo voy a cargar. Menudo cagao el Thor. Menudo cagao el Thor, ¿eh? Te dije que lo conseguiría. Kratos. Hostia, los que faltaban. Mejoradme la hacha, hombre, venga. Podemos a casa ahora. Odín está con Atreus. Voy a preparar una entrada. Vamos, pues. Vamos. No está muy lejos. Vamos, vamos, Brock. Mejoradme la hacha, coño. Qué bien que hagas nuevos amigos. Qué guapa la pelea, ¿eh? Me cago en tu. Ese martillo lo hicimos nosotros, lo sabías, ¿no? Ya lo has mencionado. Ya. No siempre estoy seguro de que estés escuchando. Fue genial ver que el hacha aguantaba el tipo. Ya está vacilando de las creaciones. Listo. Tío, ¿por qué me recuerda a Gorgory, tío? Me recuerda a Gorgory, tío. El de No Pixel. Hiper cruel, ¿eh? Vale, vamos. Oye, una última cosa, pequeñín. Si hay a Esir en tu puerta, asumo que tu símbolo protector se ha estropeado. Cuando acabes con Odín, ¿dónde reposarás la cabeza hoy? Y no me refiero a ese que habla tanto. No abandonaré mi hogar. ¿Ah, no? ¿Y qué va a impedir que el cabrón supremo te espíe o mande a los cuervos a reducir tu casa a astillas mientras estás durmiendo dentro? Nada de nada. Ve a por tu chico. Yo voy a hablar con alguien que podría daros cobijo en su casa si hace falta. ¿Ahora solo God of War? Sí, hoy sí. Es una pelea bastante intensa, ¿eh? ¡Hola, Pepín! ¿Dónde está Atreus? Atreus. ¡Hermano! Deomeus. Iba a ir a buscarte. Estás herido. No me puedo creer que esto sea una declaración de amor por parte del padre. Dale un abrazo. ¿Qué quería? Pues pagar lo del tejado. Y me ha invitado a Asgard. ¿Sí? Cuando saliste ya no pude oír nada. Le dije que no. Por supuesto. Bien. ¿Por qué estabas buscando a Tyr? Si te hubiera dicho que lo buscaba, me hubieses dicho que no lo hiciera. Así que me ocultaste la verdad. Quería decírtelo. De verdad. Pero ahora que lo sabes, hay algo que deberías... ¡No! Confía en mí, esto te interesa. ¿Confiar en ti? ¿Cómo quieres que confíe en ti? Déjame enseñarte lo que he encontrado. Y verás, Odín sigue siendo una amenaza. Y Thor. Y está claro que pueden aparecer y hacer agujeros en nuestra casa cada vez que quieran. Hay solo un modo de quitárnoslos de encima. Matarlos. Y creo que sé cuál es. Ya verás. Eso, 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 eso. Píllalas, píllalas. Píllalas, 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 píllalas. Eso es, eso es, eso es. Enséñamelo. Oh, shit. Coge tus cosas. Oh, shit. Enséñamelo. Oh, shit, man. Oh, shit. Tengo el GTA V, no preguntes, disfruta. ¿Cómo que tienes el GTA V? ¿Qué dices? La armadura y el equipo mejoran las estadísticas como la defensa para ayudar a Kratos a sobrevivir y la fuerza para infligir más daño. Equípate antes de salir. Defensa. Fuerza. Quiero fuerza. Armadura de muñeca. Uf.
Creo que voy a ir con las con las espadas del caos, eh. Descubre más info. Vale. Espada. ¿Qué hacemos, chavales? ¿Hacha Leviatán o espadas del caos? Podemos ir turnando, ¿eh? Pero yo me apetece un poco de espadas de caos, ¿no? Vamos a ir un poquito a espadas del caos, ¿no? Ah, pero podemos cambiarlas, ¿no? Ah, nos llevamos las dos, entonces no hay problema. Vale. Lo tengo. Y que tengo que hacer carreras de GTA. Oh, pues si haces carreras, yo quiero correr, tío. Yo quiero correr las carreras, me apetece. ¿Estás listo? Hola, Julius. Venga. Hola, Ruperto. Hola, Vita. Sí, quiero. Quédate con el cambio, cabrón. Eso hecho. Bien hecho, sí, señor. Tío, vámonos. Vámonos a liar la parda. ¿Dónde vamos? A matar a la gente del templo. Es fácil explicarlo cuando estemos allí. Pulsa para equipar las espadas del caos. Oh my shit, man. Oh my god. Fua, chaval. ¿Dijo Odin algo más mientras estabais fuera? Sí. Dijo que ya no le importaba a Jotunheim. Que los gigantes pueden guardarse sus secretos porque él ha evitado Jotunheim. ¿Sabrá que todos los gigantes están muertos? A mí lo que me preocupa es... Gigante que... muerto, abono para el huerto. ¡Hostia! Oh my god. Vamos sobradísimos. ¿Los saqueadores luchan entre sí? Vamos sobradísimos. Las flechas no son suyas. Aquí fuera hay algo más. Anotadísimo, muchas gracias, Kernel. Vamos rotísimos, ¿eh? Completamente Pepo Clowns vamos ahora, ¿eh? Más aquí. Y reciente. ¿Entraron todos mientras estaba inactivo el símbolo? O puede ser que Odin inutilizara el hechizo protector. Completamente Pepo Clowns, ¿eh? Casi en el puente. A ver un momento. Vamos completamente Pepo Clowns, eh. Fimbul Winter. Anda, supongo que el puente cedió. Puente cedió. Ahora falta otro camino al templo. Otro camino. He ido solo hasta aquí, chico. He tenido sueños. Me llamaban aquí. ¿Sueños húmedos? Intenta usar tus espadas para bajar esto. Por favor. El por favor ha sido bastante la clave, eh. Oh, ese está aún vivo. No, fíjate bien. ¿Saqueadores? ¿Quién ha sido? Supongo que es mucho esperar que un enemigo suyo se alíe con nosotros. Sí, puede. ¡Céntrate! Pero, ¿quién querría colgar así a los saqueadores? My life. ¿Ves algo ahí abajo? Sí. Meu Deus. Mira cómo sube, tío. Es que qué sobrada, macho. Voy completamente rotísimo, ¿eh? Afila. Humo. Oh, maldición, hermano. ¿Qué ha sido eso? Algo fuerte y peligroso. Ten cuidado. Pues claro, igual que siempre.
Hostia, la manco. Que me matan. O sea, me ha ido de bien poco, ¿eh? ¿Cuándo se derrumbó este puente? Ah, hace poco. Espérate, antes de ir para aquí, hay que revisar aquí. Tenemos que revisar por aquí, que seguro que hay cosas. Ahí está el templo. Hay que encontrar la forma de rodearlo. ¡Cállate! Ahí está. Aquí hay un cofre. Sea lo que sea, va rápido. Dame, dame. ¿Aquí qué hay? No se puede bajar. Vale, es la otra parte del puente. Pues vamos a ir para el templo. Let's go to the temple, run. Let's go, end the night. Alejandro, no lo sé, tío. Depende de la situación. A ver, está bien. Cuando te lo indica o cuando estás perdido, cuando más o menos ya sabes lo que tienes que hacer. ¡Qué pesado! ¿A encontrar respuestas sobre los gigantes y Loki? ¿Te refieres a ti, el antiguo dios de la guerra? Está muerto. Pues para estar muerto, parece que Odín se tomó muchas molestias en ocultarlo. Sabe que Tyr podría unir a los reinos en su contra. Y era el mayor aliado de los gigantes. ¿Qué? Basta. Runa quebrada. Las espadas del caos es una locura, ¿eh? Vale. Ya estaría, ¿no? Ah, espera, acá revive. Vuelvente entre los muertos rápido, ¿eh? Detrás de ti, cuidado. Hostia, chaval. ¿Vale? Vale, vale. Habilidades disponibles. Habilidades de armas. Desbloquea habilidades. Vale. Espadas del K. ¿Cuántos puntos tengo? Usadas 21 de 50. Vale. Mantén pulsado para. Esto ya lo he hecho. Vale, a ver. Espadas del caos. Pulsa repetidamente para imbuir con fuego una de las espadas del caos. Carga por completo para que los ataques consecutivos tengan el máximo de efecto. Pulsa R1 durante el latigazo flamígero para cortar a los enemigos y aplicar. Ok. Los ataques cuerpo a cuerpo con las espadas contra enemigos congelados infligen daño adicional. Mientras apuntas, pulsa R1 para ensartar a enemigos que están en el suelo. Hostia, esto va a estar complicado. Mientras sprintas, pulsa para saltar hacia adelante. Mantén pulsado para desatar una ráfaga de ataques devastadores. ¿Y este? Entre esquivas, mantén pulsado hacia atrás. Uy, este está guapo, ¿eh? No estáis viendo nada. Así es más sorpresa para vosotros. ¡Hostias, chaval! Creo que lo tenemos. Creo que lo tenemos. Voy a comprar este. Vale, ¿y tú puedes comprar algo, perro? Tú no puedes comprar nada. Porque no tenemos suficiente XP. Esto sí. Estas son las. El hacha Leviatán. Podemos comprar. Vamos a comprar esta también. Ahora. Atentos con la habilidad que acabo de desatar. Desbloquear. Yo. A ver. Vale. Vamos a ver si me sale. Vale.
Ya he visto las habilidades. A ver si me sale, pero eso es otro tema ya. José, vas a flipar. María Jose Piña, vas a alucinar. Ese pilar no estaba ahí la última vez que vi. Hala, solucionado. ¿Vale? Vale. Como iba diciendo, Tyr era aliado de los gigantes. Si lo encontramos, nos apoyará. Y si hay alguien que puede saber quién soy yo, será él. ¿Puedo saltar? Es imposible que no lo veamos si anda por ahí. No, no puedo saltar. Demasiadas conjeturas, Atreus. ¿Qué sabes con seguridad? Pronto lo verás. ¿Y ahora qué? Ah, vale, vale. Ahora entiendo por qué te lo deja utilizar dos veces esto. Ahora lo entendí, pues. Pues ahora lo entendí, menso. Menso no significa nada, ¿no? Vale. Pues no, venga, tirolina. No sé lo que ha encontrado el chico, pero... Ah, vale, pues ¿ves? Ya sabía yo que algo quería decir. Menso, estúpido. José, no me llames estúpido, tío. Una pinga. Vale, 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 vale. Atentos. Atentos, ¿eh? A ver si me sale, ¿eh? Muy tarde. ¡Boom! Oh shit. Guapísimo el ataque. Mira para abajo. Me daba por culo. ¿Quién ha vuelto? No llego. Vale, pues nada. Hala. Ah, no, que sigue viva. Ya está. Está guapísimo, ¿eh? Está guapísimo, ¿eh? Ahí está. Y he visto que podía interactuar con los árboles cuando ya había matado a todo el mundo. Vale, aquí empiezan a dar cosas interesantes, ¿eh? Cuando rompes las mierdas estas. Vale, tenemos vida full. ¿Qué haces aquí? Ahí está. Me mola el Deal Rally. Sí, pero es muy complicado, ¿no? Qué bien que el Fimbulwinter haya anulado toda la magia útil y no dejen de aparecer cosas terroríficas, ¿verdad? Espérate, porque aquí había algo para irse para abajo, ¿no? Tiene que haber algo aquí, un cofre o algo, ¿no? Ah, no, no se puede. Vale, vale, pues vamos. Haz spam de TikTok now. No sé lo que es TikTok now, tío. Lo siento, tío. Soy un mal influencer. Qué oportuno. ¡Boom! Buah, está guapísimo este ataque, ¿eh? Está guapísimo ese ataque, tío. ¿Qué pone aquí, Atreus? Matar al hombre invierno. Ah, que ya lo has aprendido. Lo tienes. ¿A quién se referirán?
atrapar. A Tupac. Me sacaron un jamón. Ha mejorado mucho. TikTok Now no nos sirve porque nos van a pillar al LOL siempre. ¿Pero qué es TikTok Now? Ah, estos tengo que quemarlos para bajarle así lo que vendría siendo la armadura, ¿no? ¡Boom! Métele flechazos. Ahí, ahí. Llega una noti y en 2 minutos tienes que subir. ¡Ah! Ya sé lo que es eso. No, pero eso es... Be Real. Eso lo estuve viendo, ¿eh? Ah, es una copia, ¿no? O sea, son plagios. Entiendo. Hostias, no. Olvídate que yo ya... Pocas fotos me saco como para sacarme más fotos. Pero pocas veces tanta en una sola mañana. Como para sacarme más fotos, ¿sabes? Ahora no sé por dónde... Por aquí es por donde hemos subido, ¿no? Sí. Sí, Kernel, nos pillarían en el LOL todo el día, ¿eh? ¡Oh! O en las carreritas. Hostia puta. ¡El laberinto del fauno! ¡Que me pisotea los Sanfermines! La cazadora. Vas a flipar. Hostias. Espérate. Vamos a arreglar esto. Espérate. ¿Le brillan los cuernos? Bueno, esta le han metido los cuernos 27 veces. Toma, cazadora. Toma. Toma, suita este. Que yo un flipo, tío. Tienes el escudo destrozado, hermano. Pase lo que pase, no te pares. Se acabó. Tenemos al Thimbul Winter, a Frey, a los saqueadores. Pues tampoco me ha durado tanto, ¿no? Y ahora las acechadoras. Esto ya no es un refugio seguro. Puro regenerado. Agárrame el que tengo aquí bien colgado. Congelación invernal. Forma una masa del hielo en torno al hacha Leviatán y corre a golpear un objetivo con fuerza increíble. Ataques rúnicos. Bueno, ya empezamos aquí con las movidas, ¿eh? Ver el hacha. Ataque rúnico rápido. Carga invernal. Boom. Mientras bloqueas... Vale, esto es lo mismo que el 1, ¿no? Se me ha jodido el escudo, tío. Complemento del escudo. ¡Hostias! Yo tenía un código para canjear que me dieron. Bueno, ya lo canjearé. Creo que me daban una skin o algo guapo. Vale, ese es el ataque rúnico. Me gusta. El escudo que te dio mamá. Thor lo dañó. Pero ahora. Quizá los enanos consigan arreglarlo. Puede ser. Los enanos lo arreglan todo, tío. Todo lo arreglan los enanos. Entremos. Espérate. Aquí hay algo que yo me puedo llevar. ¿Ves? Si es que no sabía ya. ¿Qué es eso? Un pergamino del saber. ¿Ves? El puto niño me dice, vamos. Y yo casi me dejo llevar por él. Nada, olvídate. Al niño hay que hacerle caso limitado. ¿Qué era que? A ver.
Ah, vale, que se me bugueó. Nista. Nista. Nita, Nita, Nita. Anita. Aquí, Atreus. Vale. Qué pesado Dragon No Zero, tío. De verdad, que la broma esa ya ha pasado, ha caducado, tío. Ya ha caducado, tío. Caducado, tío, ya ha caducado. De verdad. Sí, los he visto. Encontramos muchos. Hay más en ellos de lo que creíamos. ¿Y aquí qué hay? ¿11 de plata? ¿En serio? ¿Me bajo aquí solo por 11 de plata, tío? Pues eso parece. Recordatorio, ignorar al niño al final de cada combate. Yo creo que podríamos añadirle al recordatorio ignorar al niño en todo el viaje. Me ha gustado la peleita, con el boss. Tío, parece como que hay más peleas en boss aquí, ¿no? Más común. Sí, sí, espérate que yo por aquí ya me he olido un tesorillo. Míralo, míralo. Madre mía, qué olfato tengo, de saqueador, ¿eh? Cómo se nota que soy catalán. Hierro forjado. Porque me fijo en las cosas, Atreus. ¡Juanma perro! ¿Qué tal? Bienvenido, aquí estamos. No dejan de caer cosas. El Fimbulwinter lo deteriora todo. Hasta la mierda. Otra, otra. 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 Una más. Joder. Ah, vale. Yo aquí podía estar todo el día, ¿eh? ¿Ves? Ahora sí hay que hacerle caso. Se me tiene todo el día aquí. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. A ver. Sí, pero ahora no me puede... Ahora. Si no me lo dice... Os digo también que si el niño no me avisa... Me tiro todo el día metiéndole cebollazos ahí, ¿eh? ¿Por aquí hay algo? Y soy catalán, sí. Vale, vamos. El armario que lleva Narnia. Un libro hecho armario y puerta. ¿Estáis listos? Es lo que me gustaría que hubiéramos aquí. Puzzles, tío, y cosas. Estaría muy guapo, que hubiera puzzles. Fimbulwinter. Hola, Mapashi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vaya, eso es nuevo. Vamos. El Atreus me da un poco la sensación que va como un poco subidito. ¡Ojo, Belceon! No me lo puedo creer. Ha llegado aquí Belceon con sus 48 meses, ¿eh? Bienvenido a la familia, Belceon. Muchas gracias, tío. Por esos 48 months. Elden Ring. Muchas gracias, tío. ¿Qué tal te va? Me está gustando mucho Mapashi, sí. ¿Cómo no? Es que este juego es un juegazo de la hostia. Resulta que las historias reales, las más desconocidas, esas se ocultan aquí, dentro. Joder, ¿ahora has llegado de currar? Me cago en la puta. ¿Los gigantes lobo? Odín los capturó porque creía que le darían una posición de poder en el Ragnarok. Lo recuerdo. Pero la historia no acaba ahí. Mira esto. Muestra que los gigantes liberaron a Skoll y a Hati. ¿Son libres? ¿Es el pasado o el futuro? Depende de cuándo lo estés observando. Hablas como un gigante. Mi idea del Rockstar del GTA. Puf, yo qué sé. Por Manzan me llamo, creo. Ahí están, persiguiendo al sol y a la luna. Viejos hábitos. Hasta que, mira, se acaban llevando a la luna. Atreus. ¿Ves? Hati ya no persigue nada.
Y hay gente que dice la hostelería es muy dura. Ya, me lo imagino. ¡Venga, Vita! No estoy seguro de quién es, pero alguien aparece y rescata. Tengo un hambre que flipas. Luego, la luna bloquea al sol. Un eclipse. Un eclipse total. Hacía un centenar de inviernos que no veía ninguno. Pero luego persiguieron una flecha y todo volvió a la normalidad. ¿Qué tiene que ver nada de esto con...? Ahora llegamos a eso. Mira, este es el Ragnarok. ¿Es quien comanda los ejércitos de Odín? Es Tyr. Si aparece en el Ragnarok, eso significa que ahora tiene que estar vivo. ¿No? Voy a estar media hora más, como mucho. Estoy muy cansado hoy, tío. Pero el próximo día le daré bastante más, ¿eh? Creo. ¿Y si no lo mató? ¿Y si solo lo encerró o hizo algo por el estilo? Ya estamos con las hipótesis. Basta. Espera. Nos vamos a casa. Espera. Aún hay otra cosa que quiero enseñaros. Está justo aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos. No sé si mañana haré directo, ya veremos. ¿Qué es esto? Lo que he encontrado. Bueno, y algo más. Eso pertenece a los gigantes. ¿Has vuelto por Jotunheim? No, estaba en otro santuario. ¿Otro santuario? ¿En cuántos has estado? Pues... ¿en todos? Al menos en todos a los... Se ve muy bien, sí. ¿Qué lleva la coleccionista, Belcian? Solo sé que es... importante. Como todo esto. En uno de esos santuarios... vi una imagen de Tyr en la cárcel. Aunque no sé en cuál. En los otros santuarios hay pistas. Mencionan un humo negro y la tierra sangrante. Pero la niebla negra. Pudimos averiguar. ¿Podimos? Es que Sindri me ha ayudado. Oye, yo le convencí y la idea no era suya. Necesitaba que alguien me cubriera. Lo bueno. La prisión de Muspelheim. ¡Mamá! Muchas gracias por esos 15 meses. Perro. La tierra sangrante. Grande, Juanma, muchas gracias, tío. Te lo agradezco un huevazo. Bienvenido a la familia de nuevo. Svartalfheim podría ser. Yo tendría que haber doblado yo a Kratos. Pues ya está. Tyr está en Svartalfheim. En alguna mina. Bueno, ¿y ahora? A casa. A casa. Vámonos a casa, Atreus. Es hora de dormir la mona. Sobrevivir al Fimbulwinter. Hemos sobrevivido, ¿no? Muchacho, aunque decidiéramos salir en busca de Tyr, ¿cómo llegaríamos a Svartalfheim? A ver. Sabes que Odín ha prohibido a todo el mundo los viajes entre reinos. Sindri dijo que tenía un par de ideas al... ¿Así de fácil? Sindri está allí. ¿Así de fácil pillar esto? ¿En serio? ¿Es así de fácil? Dos figuras de los gemelos Vanir de 5 centímetros, un juego de dados de una réplica de... Joder. ¿Cuánto te ha costado eso? Si se puede, si me lo quieres decir. Ese suelo está lleno de grietas. Pues agárrame de las tetas. Otro. Por aquí hay un atajo. Pues agárramelo de abajo. ¿Y esto cómo lo abro? $214, su puta madre. ¿Qué habrá ahí abajo? Pues ahora lo miraremos. Volvemos a aporrear las cosas por beneficio y diversión. Claro, si no, ¿para qué? Ahora voy a por el cofre.
Vístete como Kratos, tío, porfa. Haz un cosplay, tío. Yo te pongo la voz si quieres, venga. ¿Recuerdas la lucha contra nuestro primer troll aquí? Recuerdo que perdiste el control. Hay que pisar con cuidado. Aquí se huele el peligro. Aquí se viene pelea, os lo digo. ¿Puedes pelear bien sin escudo? No sería la primera vez. ¡Nista! ¡A la izquierda! Puede que el hacha sea más... mejor contra esta peña. ¡Otro saqueador a la izquierda! ¡Hostia, es enorme, tío! No puedes bloquear sin mi escudo, hermano. ¡Hostia, qué hostia le he dado! ¡La ma... me mata! Pero este pavo, ¿cómo me ha matado? Me está tocando los cojones este chaval, ¿eh? Otra vez no. Párale, coño. No puedes bloquear sin un escudo, hermano. Venga, perro, muérete. Buah, chaval, es que cómo suena, ¿eh? ¿Cómo suena, eh? Pues a mí las espadas del caos me divierten bastante, la verdad. Es que yo me divierto mucho con el caos. O sea, así soy. Un caótico. De lo normal. Era que una foto mía. Ah, no, eso es un fanático, no un caótico. Suena súper bruto, tío. Que no te moleste la curiosidad del chico. Es propia de los jóvenes. Cuando yo era joven, éramos obedientes. ¿Eso es lo que quieres para él? Hermano, va a tomar su propio camino. Si brother, que lo haga, bro. De ti, espabila y bro, con él, ¿eso es lo que quieres, bro? Eso no quiero para mi hijo. Si encontrásemos la manera de abrir el viaje entre reinos hasta Svartalfheim, seguro que habría mucho equipo de gran utilidad que... Ya basta. Iremos. ¿En serio? Pero si no encontramos a Tyr, será el fin de tu búsqueda. Para siempre. Muy bien. No, vale, muy bien. Vale. No me gustaría dejarme nada, la verdad. Hemos llegado. Estamos en casa. Hostia, Sindri. Por todos los dioses, ¿ese es Atreus? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cómo has crecido? Sí. Vale, muy bien. Seguidme si queréis. Brock mencionó que necesitabais un lugar seguro donde pasar la noche. Y creo que vuestros enanos favoritos pueden ayudaros. Porque seguimos siendo vuestros favoritos, ¿verdad? Sois los únicos enanos que conocemos. Hostia. Pues sí, la verdad que a mí también me valdría, porque bueno... aquí no estamos para tirar muchos piropos. Venga, luego. La puerta mágica de Doraemon. Sobrevivir al Fimbulwinter se ha completado. La cabaña más limpia de los nueve reinos.
Y me gustaría que siguiera siéndolo. No lo digo por nadie en concreto. Creo que si te dejas algo puedes volver más adelante. Tras el incidente con Thor, preparamos unos aposentos para que pudiera... No, como corre Sindri. Va tosteado, ¿eh? No habrá un tesoro por aquí, ¿no? No tiene mucha pinta. ¡Hostia, qué guapo! Parece la ciénaga de Shrek. Pero está a salvo del Fimbulwinter y de los ojos. Me gusta la palabra Fimbulwinter, tío. Vaya casoplón tiene este pavo, ¿no? Me cago en todo. Tenemos un plan que contarte. ¡Qué intriga! Hostia, qué bonito, tío. Es súper bonito, ¿eh? Sí, con 500 mods, literal, ¿eh? Si podéis limpiaros los zapatos con mucho cuidado, os espero. No os los vais a limpiar. Muy bien. De acuerdo. Los dormitorios allí y la cocina está por ahí. ¿Alguien quiere tomar algo? ¿Kratos? ¿Algo? No quiero tomar nada. Solo queremos ayuda para entrar en Svartalfheim y así liberar a Tyr. ¿Tyr? ¿Pero está vivo? Eso es... ¿Qué? Tú tranquilo. Se lo he contado. ¿Todo? Has ayudado a mi hijo en su rebelión. No, solo le vigilaba. Lo hice por ti. El que dobla a Sindri, el enano, lo hace muy bien, ¿eh? Lo importante ahora es intentar abrir otro portal entre reinos. ¿Tú sabes cómo? Sí, claro. Yo es que... Lo malo es que hay mucho barro. ¿Y por qué no has despejado el camino todavía? Bueno, la verdad es que necesitábamos vuestra ayuda. ¡Ajá! Los hermanos Ultras por fin precisan al hombre más inteligente del mundo. Tú lo has dicho. ¡No corráis! Este, ¿cómo ha entrado aquí? ¿Y tú quién diantres eres? Es mi hijo. Por todo, Jarsmira, ¿se puede saber qué le ha pasado? Ha crecido, amigo. Ha crecido una barbaridad. Se parece a... Él. Es cosa tuya. En fin, vamos a buscarle algo que le vaya a la zaga. Si está ciento mayor, botarate. ¿Acaso no sabes lo que es la pubertad? Lo que se hace se tiene que asumir. Pero a partir de ahora, átate los machos si sabes lo que te conviene. Está en ello. Yo doy fe. De acuerdo, vamos a pertrecharos antes de que vayáis a golimbrear. Coño, dice tío. Primero esto. Hola, Fabián. Esto está muy mal. ¿No preferirías que te hiciese algo nuevo? Es importante para mí. Vale, a ver qué puedo hacer. Y mientras tanto, ¿te parece que te apañe algo para salir del paso? Te damos la bienvenida a la tienda de los hermanos Huldra. Fabrica y mejora armaduras, complementos de armas y objetos con los recursos que hayas recogido. Puedes ver los distintos servicios de la tienda en la barra de navegación inferior. Brook tiene materia... Vale. Forjame un escudo. Solo tengo materiales para hacer una de estas ahora mismo. ¡Hostia! Si me traes más recursos, quiero este. Veré qué puedo hacer. Quiero este. Escudo creado a imagen del gran muro de Asgard construido por el gigante Hrimthor. Protege los reinos. Vale. 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 Creo que fabricaron una armadura medida para Atreus. Equiparse. Ropita nueva me gusta a mí. Voy a subir este. Que tiene fuerza y armadura. Y aquí también, fuerza y armadura. Ahí vamos. Armadura de muñeca. Encontré
Lo tenemos. ¿Puedes leer el WhatsApp? Voy. ¿Qué haría sin mí? Voy a explorar esto y a ver mi habitación. Avisa a Sindri cuando estés listo. Hostia, no me jodas. Pues entonces vamos mal, ¿eh? Este lugar es genial, Sindri. ¿Lo has construido tú? Pensaba que eran otro día, tío, las carreras. No jodas. Entonces nada, olvídate. Efetsuki, ni mood, ni carreras, ni pingas, tío. ¿Cómo le va la vida al mal hablado de color celeste favorito de todos? ¿Qué me has llamado? ¡Sublime! Ah, que les robo en su cara a estos dos. Pero... da igual, haz lo que tú veas, Kernel. Qué guapa está la casa, ¿eh? ¿Quieres echarte las carreras? Échatelas, te vas a reír seguro. ¿Ves? Sabía que querías comer. Qué guapo, tío. Te acercas a la olla y te sueltan esa frase. Cuando te acerques a una olla también te sueltan otra frase. Absolutamente increíble, ¿eh? Absolutamente. Ven a ver esto. Voy. Creo que aquí guardan la comida. Voy. Tener opciones si me despierto con hambre. Para eso me llamas. Está todo a tu gusto, espero. Qué guapa esta casa, tío. Está muy fina, fina, fina. Fina, 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 Josefina. Detrás de la cortina. Necesitamos una cosita del taller. Seguidme y no os dejéis la cabeza. ¿Dónde está preso Tyr exactamente? En una mina en alguna parte. Es lo único que sabemos. Por es aquí. Lo único que sabemos. ¿Eres consciente de que el reino está lleno de minas? Uf, me encanta. Argentina, la mina argentina, viste. Oh, hablad con Durlin. Ni viendo. ¿Quién es Durlin? Una especie de primo nuestro. Trabaja para la ciudad en seguridad. Debería tener acceso a todo tipo de información sobre minas. Y sé que no le gusta a Odín. Por eso tu madre le pidió ayuda cuando estaba intentando organizar una rebelión. ¿Listos? ¿Una rebelión? ¿Tú lo sabías? No. Un líder rebelde que conoció a mamá. Parece lo que necesitamos. Igual no habéis oído lo de ¡tachán! En fin, da igual. Engrasaré esto enseguida. Nos vemos en la entrada de fuera. ¿Que Durlin es un líder rebelde? ¡Ah! Si eso no es exagerar. ¿Eh? Joder, que bien hecho está el juego. Es increíble. Vale, nos vemos por ahí, Sindri. ¿Oyes eso? Qué bien hecho está el puto juego, tío. Increíble, loco. ¿Son dragones o algo así? Están tan lejos que no aprecio bien su tamaño. ¡Hostia, tío, es enorme! ¿Qué cojones? Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Solo necesitamos el Bifrost y la cabeza. Brock, cógela tú. Entonces, ¿ahora es cuando necesitáis mi ayuda? Tú lo has dicho. Este dispositivo se ha fabricado a medida para ti. Te ayudará a ver mejor el problema con esos... ¿Cómo? ¿Le han hecho una sillita? Entonces, ¿controlo esto de algún modo? Oh, no. No. Esto solo es para que estés quieto mientras te enfocamos esta luz. Harás bien, Belzeon. Sindri, maldito miserable. ¡Abre! ¡Abre! Esperaba no tener que usar las abrazaderas de párpados. Madre mía, tío. Eso es. Eso es. ¡Bien! ¡Ahora suelta! ¡Qué desagradable! ¡Nuestro turno! ¡Venga, rápido! ¡Voy! ¡Voy! ¡Hostias! Por los huevos de Rasbelger. ¿Por qué era eso? Ahora lo veo. Solo tengo que ajustar. ¡Listo! Con esto. ¿Ves? No hay daños permanentes. Voy a dar yo daños permanentes. Kratos, tírame hacia él. Vaya, ¿no toleras las bromas, viejales? A que lo tiran para abajo. Hola.
El Bifrost está roto. Ahora que las entradas utilizan semillas de Yggdrasil, no necesitaréis una mesa de viaje ni una lámpara del Bifrost. También la usaba para iluminar. Vale, es cierto. Ya se me ocurrirá algo. Pero antes, acércate. Te voy a enseñar cómo funciona. Apunta con la llave a la runa Midgard. De Vartalfheim, a la derecha, y luego concéntrate. ¿Vale? Mira el mapa. Humedales de Aurvangar. ¿En serio, Juanma? Esto debería llevaros a los... Sindri lo hace muy bien también, ¿eh? Dirigíos a la plaza principal y preguntad por Durlin en la taberna. ¿Seguro que lo conocen en la taberna? Durlin siempre ha sido un borrachín. Supongo que podría haber cambiado totalmente, pero en mi experiencia... ¿Querías venir con nosotros? Bueno, puede que vaya, pero los humedales son húmedos. Y las sombras están por todos lados. Criaturas malolientes, viscosas y hostiles. ¡Pero buena suerte! Gracias. ¿Esto qué? ¡Qué buena suerte! Buena suerte, dice el sinvergüenza. Hay que tener cojones, tío. Hostia, qué guapo. Oh, ¿lo sentís? ¿El qué, chico? No sé, todo. Tío, ¿cómo se ve? Está guapísimo. Seguramente podamos usar este barco si consigo soltarlo. Cuidado, chico. ¿Por qué son tan rápidas? Joder. ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! Aquí, matando Pokémons. ¡Detrás de ti, hermano! ¡Más engendros! ¡Izquierda! Joder, tío, quería ir a revisar ahí arriba. Nista. Vale, ya está, ¿no? Creo que hemos empezado con muy buen pie. Atreus, has bajado la guardia. Pero he soltado el barco. Navegaremos por estos canales cuando estés listo. ¿Y esto? Qué guapo, tío. Cómo se ve el juego. Es increíble, ¿eh? Joder, chaval. Venga, estoy listo, vamos. No me puedo creer que mamá liderase una rebelión aquí, contra Odín, y que nadie me lo haya contado. Puede que se deba a que la cosa no terminó del todo bien. Lo que tu madre hiciera antes de que la conociera era cosa suya. ¿Se lo preguntaste? ¿Qué? Atención al agua. ¿Hay monos? ¿Hay recursos en ella? ¿Cómo que hay recursos en el agua? What the fuck? Si no le preguntaste nunca nada a mamá sobre lo que hacía, ¿de qué hablabais cuando os conocisteis? ¿Te limitabas a decirle: mujer, me voy a pescar, vigila la casa? ¿Luego no volvías a aparecer en 5 días o qué? No. Tu madre pescaba mucho mejor que yo. A veces me pone muy nervioso que sea el mapa tan grande, tío. ¿Habéis visto eso? Y que no sepa para dónde ir, tío, de una. Svartalheim. Esa rueda bloquea el canal. Imagino que si puedes girarla, conseguiremos pasar. ¿Cómo mola esta zona? Humedales, ¿eh? Muy apropiado. Ah, es una ciénaga. Me arden los ojos del olor. Porque esto es azufre. Así que parece más intenso que la última vez que estuve aquí. Vale, ahora que... Parece que el camino continúa al otro lado de ese geyser. ¡Eh!
Ojalá estuviésemos en Midgard. Esa agua se congelaría al instante. ¡Hala! Qué guapo, tío. Un artefacto de la resistencia. Uy, magia rúnica. De Greymar era el padre de un par de nanos a los que conoce. Puede que Brock esté. Ah, no, son sellos esto. Esto estará mejor en su poder que por ahí. Vamos un momento aquí. No puedo bajar. Joder, tío. Vale, me falta uno. Está aquí. Qué fácil, tío. Qué fácil, ¿no? Una manzana. Esto me sube la vida, ¿no? ¿Esto no es lo que me sube la vida? Has recogido suficientes manzanas de... Vale, salud máxima aumentada. Perfecto. ¿Es que seguro se ve por ahí? Sí, la artesanía enana es siempre fiable. Hola, Cristo. Hola, Sebas. Tyr era amigo de... Hola, Ursoc. ¿Crees que conocería a mamá? ¿Formaría parte de su rebelión? No sería descabellado pensarlo. El dios de la guerra siempre se ponía de parte de los gigantes, aunque no recuerdo ninguna declaración de alianza formal. ¡Hostias! Los monos cocodrilos. Dios mío. Detrás de ti, cuidado. ¿Qué queréis que os diga? Next level. Muro de piedra. Vamos, oh, perro. ¡Guau, qué guapo! Cago en todo. Van por saco, hombre. Ha caído. ¡Guau! Tengo que curarme, tío. Estoy muy jodido, ¿eh? Sí, a mí también un poco, Juanma, cuando me dan el partners. Me tengo que curar, tío. Tengo muy poca vida, ¿eh? Holy shit, man. Si alguien va a acabar metiéndote las narices en el culo. El suelo. ¿Eso es un terremoto? Un acontecimiento inusual, aunque no desconocido, que tiene lugar en Svartalfheim. La minería es tan intensa que la tierra se queja de vez en cuando. ¿Puedes llegar hasta la rueda desde aquí? Claro que sí. Listo. Vaya, buen trabajo. Ahora está justo a la altura necesaria. Vale, ¿cómo miro el mapa? ¿Cómo miro el mapa? Aquí. Humedales de Aurvangar. Pero esto es bastante grande, ¿no? Estaba pensando, ¿y si este calor no se debe a que el frío no haya llegado aún? ¿Y si la pela, la pela? Las cosas son distintas en Svartalfheim. Sí. Nunca supe que eras fan de la saga God of War. Sí, me gusta mucho. Jugué a los de la Play 2 también. El frío no siempre provoque frío.
En Midgar siempre lo hace, pero como ves, sus efectos aquí son de una naturaleza más vaporosa. Fíjate en los géiseres o en el olor del que hablábamos antes. Todos estos efectos siempre han estado presentes de alguna manera, pero nunca a estos niveles. Vale. Pame. Vida procedente del rocío de árbol del mundo otorga Runicon 2 de forma permanente. Vale. A la izquierda. Me matan. No me lo puedo creer, tío. Me he caído al lado de otro calvo, tío. Es que algo tendríamos que tener en común, ¿eh? Calvicie, hermano. A ver, hay algo para comer aquí. Ah, tengo toda la vida ahora. Lo toman por saco. Muévete ya, coño. Me tengo toda la vida casi. Creo que tenemos que... No tiene ni un pelo de tonto, ¿no? El agua no llega hasta ella. Y cuestan bastante, la verdad. ¿Qué ha dicho el niño? No me he enterado. Que tengo que hacer subir el agua, ¿no? Listo. Esas cosas están por todas partes. Pues agárrame de los huevos, verás qué gratificantes. A ver. Ah, vale, tengo que cerrarlo de ahí arriba, ¿no? Creo. Eso es. Sí, la rueda se ha puesto en marcha y la puerta baja. El ingenio helado nunca defrauda. De vuelta al barco. Vámonos. Ay, 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 que tengo que ir por el otro lado. ¿Me gusta la voz de Atreus? Sí, me gusta. El doblaje está muy bien hecho, me gusta mucho, ¿eh? Se ve que le han dedicado tiempo, tú. Me sorprende un poco es que por aquí no haya ningún secreto, ¿eh? Si los enanos de este reino se parecen en algo a Brock o a Sindri, me cuesta mucho imaginarlos del lado de Odín. Bueno, la gente tiende a hacer caso omiso a todo lo que no sea su propio interés. Odín les ofreció seguridad, y desafiarlo puede ser muy peligroso. Puede que si llegasen un par de dioses que llevasen la lucha hasta él... Atreus, no hemos venido a esto. Solo era una broma. La guerra no es ninguna broma. Y menos con dioses. Joder. Uy, uy, uy. Mira lo que hay aquí. ¿Y cómo llegamos aquí? Puta mosca, coño. ¿Crees que Odín va a cumplir su palabra de dejarnos en paz si no nos metemos en sus asuntos? Anda, parco, tío. Pero eso no significa que pretenda enfrentarme a él. Quizá encontremos... ¿Cuál es más adelante?
en el que no puedan molestarnos Freya ni él. Pero Tyr puede ayudarnos a luchar cuando lo... ¿Luchar? Eso no es lo que quería decir. Está claro que tenemos mucho que aprender de Tyr. Cualquier ayuda será buena, ¿no? A ver, espérate. ¿Puedo pasar por el rollo por el puente? A ver, espérate. Intentemos disfrutar un poco del calor. Pesado con el calor, coño. Puedo subir, ¿no? Rollo. Ya, pero ¿por dónde subo? No puedo subir. Es que tengo que ir al otro lado, pero ¿cómo cruzo? Tienes que hacer puzzles del agua, el de la herramienta. Esto ya está hasta arriba, aquí no se puede hacer nada más. A ver, vamos a mirar. Hay un cofre ahí, tío, que no sé cómo acceder a él, ¿eh? ¿Cómo cojones se llega ahí? Aquí hay un pedazo de cofre. Va a ser por aquí, ¿eh? Va a ser por aquí, ¿eh? Sí, va a ser. Sí, sí, es aquí, sí. Vale. Esto está en ruinas. Y sí, estoy alerta. Vale, ahí hay sellos. Hostia, mira, vamos a aprovechar aquí. ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! Vale. Espera, 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 que aquí había algo para coger. Eso es. Hola, compauri. Ahí hay una movida. Vale. Vale. A ver, ¿dónde está el cofre? Vale. Una N. ¿La N está? Sí, pero es de otra manera. ¿Eso está? Vale, esto ya está. Vámonos. No me jodas. ¡Mita! ¡Detrás de ti! ¡Hala! Rana, sapo asqueroso. Espera, que este le doy con todo el tronco, mira. Deja de vomitar, guarro. Buah, chaval. Next fucking level. Puta mosca, de verdad. Todo el día me tienes que estar tocando la polla mosca, tío. ¿Este cofre es súper mega legendario? Bienvenidos a Clash Royale 2050. ¿Cuánto más? Mangos obsidiana letales. Mangos... Espera, espera. Esto me da 4 de fuerza, chaval. Vale. Vale, aquí hay otra movida. ¿Era esta N? Vamos a mirar.
Sí lo era. Vale, ahora me falta una B. ¿Y dónde está? Me falta una B. A ver, iremos más para aquí. No, porque aquí tengo la barca. Vale. Lee, Atreus. Menos mal que aprendiste las runas. Nuevo marcador del saber. Ah, vale, el otro está aquí, ¿no? Se abrió. Uf. Brutal, ¿eh? Uf. Ira máxima aumentada. Me gusta. Me gusta lo que me encanta. Me encanta lo que me gusta. ¿Seguimos? Sí, vámonos. Ya tenemos todo. Perfecto. Vámonos. ¿Qué hora es? Son las 3 casi. Llevo 2 horas y media. Yo creo que nos vamos a ir despidiendo dentro de poco, ¿eh? Oh, me gusta lo que me encanta. Como me encanta lo que me gusta. En cuanto toque suelo, guardo y lo dejo aquí. Estoy muy cansado hoy. Otro día le damos más duro. Vamos rapidísimos. Vale. Pues vamos a parar aquí. A ver cómo vamos el mapa. Uy. Mapa. Vale, esto es bastante larguito. Parece que no, pero es bastante tocho, ¿eh? Vale. ¿Qué me pone? Completado un 5%. Midgar, completado un 0%. ¿Hay alguna manera de ver cuánto por ciento llevo del juego? Guardar. No se puede mirar de ninguna manera, ¿no? No se puede mirar de ninguna manera si llevo un 100% del juego ni nada, ¿no? Creo que no. Vale, pues nada. Lo vamos a dejar aquí. Uy. Como toma de contacto me ha gustado muchísimo. La verdad, está muy fino. Voy a irme ya y os voy a dejar. Os dejo con Andrea, que creo que está extensible y no sé qué está haciendo. Sí. Bueno, chicos, espero que hayáis disfrutado. Lo resubiré en YouTube, ¿vale? Por si queréis verlo algún día. Un besito. Y os dejo con Andrea. Mañana no sé si habrá directo. Pero el próximo día le damos duro. También me tengo que terminar la campaña del Warfare 2, que creo que me quedarán un par de horas o así. Así que nada, chicos, muchas gracias a todos por estar aquí un día más. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Y otro día pues le damos a Kratos y Atreus. Chao, adiós.